Bueno, pues ha llegado el día tan esperado, la jornada de votaciones, y nos encontramos precisamente en una de las instituciones escolares, es la Escuela Tenemastlin, la cual estará emitiendo su sufragio el candidato por Alianza por Zacatecas, Javo Torres. Y bueno, son exactamente las 8 de la mañana con 38 minutos. Esto debió haber estado abierto a las 8 horas. Sin embargo, vemos ya una copiosa participación por parte de la sociedad. Hay filas y en este momento es justamente cuando acaban de abrir las casillas para que la gente venga a votar. Aproximadamente hay entre unas 60, 70 personas que están haciendo fila y bueno, pues en busca de votar por sus candidatos preferidos. Javo, cumpliendo como candidato y como ciudadano en este día tan importante de elecciones. Sí, efectivamente, muy contento por la participación por parte de muchos ciudadanos que se dieron citas de muy temprano. Obviamente, pues con las situaciones que regularmente suceden en el retraso de la instalación de las casillas, pero veo muy buen ánimo, mucho optimismo por parte de los frendillenses, confiado, por supuesto, en esta elección. Y la verdad que muy contento, muy motivado, vengo con mi familia, vengo solo con mi familia a hacerlo y de verdad desearle éxito a los contendientes, pero sobre todo a los frendillenses, que sea una jornada limpia, tranquila, pacífica. Después de una larga espera por parte del electorado, poco después de las 9 de la mañana comenzaron a funcionar las diferentes casillas instaladas en esta institución. Y fue como a las 9 de la mañana con 11 minutos cuando el candidato Javo Torres por Va por México pudo también colocar sus boletas en cada una de las casillas. Y bueno, en sus palabras que dio a conocer a B15 Noticias, exhorta a toda la ciudadanía a seguir participando y me llama la atención que le desea suerte a todos sus adversarios y que por supuesto pues gane el mejor. Son imágenes de Marlene Hernández, informa para B15 Noticias Ernesto Vázquez.